top 10. Not a fellow politician and not UN. When I meet face to face, shit, don't be late. I'm just talking on the phone, yeah, I'm not gonna wait. When you're gonna tell me, you better locate. If it's taking up my time, then you're beep beep. Yeah, I'm trying to come through. Beep beep, yeah, I'm bringing something new. Beep beep, yeah, I'm trying to come through. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de chapa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de tierra santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de tierra santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra. Me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos.
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Juan Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Este es el equipo de los locales, a cargo de la portería Matías Perín. Ricardo Carvalho trabajará junto con Iván Córdoba en la defensa, mientras que Andrea Pirlo saldrá con Kevin De Bruyne en el medio campo y los dos puntas para inquietar al arco rival. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Se fue y sacarán desde el fondo. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Keylor Navas se encargará de defender el arco. Fabián Sar trabajará junto a Ricardo Carvalho en la saga central. Llorente saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Y arriba el francés Kylian Mbappé formará con Alexander Isak. ¡Mbappé! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Y es que seguimos con el partido 1-0. Alexander Isak. Ensuciándose por el equipo, bien. Marcos Llorente. La tiene ahí para darle. Ahí está otro. ¡Tipo! Así lo va, cayeron tú rápido. ¿Qué tal todos? Arrancamos motores ya en Atlanta, Georgia, en el Mercedes-Benz Stadium. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Manito Kempes en los comentarios. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. Será un partidazo. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, ¿eh? Partido esperado por todos. Estos son los titulares del equipo de casa. Keylor Navas se encargará de defender el arco. Ricardo Carvalho trabajará con Militao en la defensa. Casemiro saldrá con Llorente ahí en el medio. Adelante, Alexander Isak formará junto al francés Kylian Mbappé. Ha llegado bien al juego del contrario. Marcos Llorente.
se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Colosina. Mirá dónde viene, recuperó la pelota. Acá con el Tronador. Buen bloqueo, pero no se aleja el peligro. Todo terminó en buenas intenciones. Vamos a conocer los titulares de la visita. En la portería, Alfonso Areola. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Virgil en la defensa. Mientras que Andrea Pirlo saldrá junto con Zinedine Zidane. Ahí el... Cuidado, que hay peligro de gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rápido y sorpresivo lo manda a guardar! Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Mbappé. Avance Mbappé, buen control de la pelota en esta, ojo que se va metiendo. Mbappé. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Ese balón se fue, hay corner. Entra, contamos. Le saca pintura el travesaño. Y hasta acá llega la acción. Y la suerte le fue esquiva a Fernando. Está... Y sí, el equipo está cerca del gol. Keylor Navas que tapa un gol seguro. Llueve el córner al centro del área. Tras el mal despeje sigue el peligro. Marquinhos. Tuvo pelota en la entrada. Kolasinac. Marcos Llorente. La tiene Crouch. Y ahí va Pirlo. Zidane. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Qué manera de alejar el peligro! Este puede ser peligroso. ¡Ahí está! Son dos goles de ventaja. Y con esto la pizarra 2-0. La pelota de Casemiro. La tiene Crouch. Mbappé la tiene. Ahí está Crouch. La ataque y la multa se va lejos. Alexander Isak. Kolasinac. Mbappé la tiene. Mbappé. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Córner al corazón del área. Mira, ahí por eso es que se presiona. Alex Isak por el cuerpo bloquea bien la pelota para meterse de nuevo en el partido. Le han pegado fuerte, le faltó poca puntería. El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Se está armando así lentamente, despacito un ataque. Casemiro. Bueno, fundamental es quedarse con la pelota, ¿no? Capdevila. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. No hay ninguna duda para la referee, este penal. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Uy, pobre despeje! Gran intervención en la jugada. Alexander Isak. Zizou. Avanza Ibai, que se comió una moto. Todavía no encuentra el espacio. Falló Mbappé en el pase. Zizou que lo intenta.
monumental, es que Keylor es un marciano. Pelota que va al área con ganas. Kolasinac. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Bien bloqueado ese disparo. ¡Gol! ¡Casemiro! Esto no sorprende a nadie. Sabemos de qué está hecho este player. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Andrea Pirlo. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Y la referee que nos dice que nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Casemiro. Nuevamente Casemiro. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Acá puede venir un contragolpe. Están mareando las rivales ahora con la posesión. Gravenberg. Ahí está Gravenberg. Andrea Pirlo. Mbappé. Firme esas manos. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Va el cabezazo, pero vaya trabajo defensivo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Pelota de Crouch. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Y termina todo en nada. Llega la marca muy cerrada sobre Casemiro. Marcos Llorente. Se viene y está acompañado. ¡Qué fácil se lo llevó! Este pase tiene potencial. Ahí se viene Mbappé. ¡Se viene! ¡Gol! Esto me parece está definiendo ya el partido. Son 3 la diferencia. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Alex Isak. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Le va a pegar Mbappé. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Ahí le da la ventaja. No tiene Crouch. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. La pelota de Casemiro. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota.
ahí está cerca, puede ser, y está. Esto es penal. Esto es penal y lo vio bien la referí. Se queda con fortuna solo con el penal, no hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. ¡Gol! Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Mbappé. Marco Llorente. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Llueve el córner al centro del área. ¡Ah, no! ¡Pero ha despejado espantoso! Ahí lo tiene, el balón es suyo. Han logrado despejar el peligro. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Alexander Arnold. La tiene Karim. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Sigue adelante, buena conducción. ¡Gran chance! ¡Ahí está! A tres, alguien les dice que tienen que parar ya. Siga, siga, dice la jueza. Buena pelota entre líneas, hay chance. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Atento, es que puede venir una transición rápida. ¡Benzema! La controla Andrea Pirlo. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Ahí le pega! Y con esto encuentran lo que venían a buscar. El triunfo, me parece, desde ellos. Tres goles de diferencia al final. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo. El arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega y ahí se metió la pelota. Andrea Pirlo. Hermosa barrida. Ahí llega la ayuda. Cambiamos de posesión. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. La jugada continúa por ley de ventaja. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. Been on the front line, trying to get it in.
place, most never win. This is real life, ain't no editing. What I've been through is unsettling. And with a few guys that are on anything, come through your block, take everything. This is England, the kingdom, the world is ours. Doggy dog in my town, get up or stay down. Trouble soon come around. This is the playground, grinding for them pounds. Hope it don't come crumbling down. Already told them that the world is ours. Looking 30 now, motive isn't earning pounds. Man are gonna turn it down. Got the game cornered off. These man are just learning how. Boy, you talk a lot, on the real, who's talking now? New day and I'm calling shots, gal them I ain't calling back. Mind up in a torture rack, holding all my trauma back. Music is the remedy, ain't nothing you're telling me. Doggy dog in my town, you ain't up in my pedigree, nah. Doggy dog in my town, get up or stay down. Trouble soon come around, this is the playground. Grinding for them pounds. Welcome to the manor, English swagger, Vinci bandana. Where man are from, no glitz and glamour. It's a daytime TV thing, too many homes are under that hammer. This cold will make your bones shatter, nobody asking me what's the matter. Smile, you're on camera. Bag of crisps, need a lighter for my... Used to ride home on a BMX like Mumsy, gives a quid. We're the English, we're the Brits. On a Tuesday, we get... You didn't grow up how I grew up, so don't tell man how to live. Do not say a word to me if you don't understand. We can rise in unity without the upper hand. The sun will pour, the rain will shine. This is England, the kingdom, the world is ours. Doggy dog in my town, get up and stay down. Trouble soon come around. This is the playground, grinding for them pounds. Up and down, you gotta figure it out. Got no time for these fake guys. I don't move with no clouds. Grinding for them pounds. Hope it don't come crumbling down.
taken, showing me that she was on. She told me she lived just around the corner. I wanted to know her, yeah, she was making me lose my mind. I didn't know quite what I was chasing. She had my heart racing, and all I took. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Placer saludarles desde Atlanta, Georgia, en el Mercedes-Benz Stadium para este vibrante partido. Mi nombre es Fernando Palomo y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que veremos a ver quién gana. Se viene el arranque de la primera parte, nos ponemos las pilas. Acá les presentamos la formación de los locales. En el arco estará Berlino, el Cuti Romero trabajará con Kehrer en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Llorente ahí en el medio. El único punta para el partido de hoy es Son. Vamos a conocer los titulares de la visita. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Virgil, esto es magia, se viene el gol. Una muy buena tapada del arquero. Córner al corazón del área. Este mal rechazo que está complicando todo. Marco Llorente. ¡Llorente! ¡La sacó Lloris! La verdad que estuvo muy atento para sacar esa pelota. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Alessandro Nesta. La lleva George Best. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Mira qué pedazo de gol que clavó! ¡Pasó por aduana y todo! ¡Con pasaporte llegó! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
Ahí cuenta con apoyo. Hyun-min Son. Esta no la falla. Yorin es un mago en el arco. La presión es increíble y el público nos ayuda. Bien, ahí para cortar. Roberto. Jisun Park. Ahí le da la ventaja. Un tapón en el fondo. Deja ahí nomás la pelota. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí llega el centro. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Hyun-min Son. Hay falta y hay penal, señoras y señores. Esto se puede empatar desde el manchón. Esto se puede igualar desde los 12 pasos. ¡Gol! Logró Sorce después del penal. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Atentos con esto, que puede venir gol. ¡Gol! Cayó el segundo, ahí nomás del otro. Con esto, siguen alejándose del rival. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Zakaria. Controla la pelota Best. Puede llevarse ahora la pelota. De Bruyne. Mira cómo lo supera, esto promete. Sur y la amenaza. ¡Gol! El gigante, importantísimo este gol. Ahí está el más cerca del triunfo. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. Cañoncito, pum, ese Félix Puskás. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Y supera su marcador. ¡Entra, cantamos! ¡Lloris ataja, viene ahí! No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Hay mucho territorio por el extremo. Para recortarlo, uno. La pelota al palo. Todo terminó en buenas intenciones. Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Puskás ha recuperado. Ahora, ¿qué podrá hacer con la pelota?
Esta jugada puede ser peligrosa. Ahí nomás la deja seguir la referí. Y se viene para atrás la jugada, nada de ventaja y tiro libre. Ya le dijo, tranquilo Camilo, no le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Sigue con la pelota, sigue buscando. ¡Le pegó! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos arriba y una diferencia enorme! Es una jornada perfecta para jugar al fútbol y qué mejor lugar que el Real Arena para hacerlo. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. ¡Qué lindo juego, Marito, el que se viene! Te digo, Fernando, que son... esos partidos que uno no se los quiere perder. Spicy Boys al campo con este equipo. Courtois bajo palos. Tomori trabajará junto a Koulibaly en el fondo de la saga. Arriba mucho peligro generado por Kylian Mbappé, que formará con Thomas Rolli. ¡Suni la cabeza! ¡Le pegó! ¡Al amanecer del partido! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Para Son, no es difícil terminar con esta jugada. Fue a buscar la pelota, no podía fallar de esa distancia. Y ahora... ¡ojo que lo hace! ¡Gol! Buena disposición, buena potencia, la precisión en el disparo ha sido excelente y gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Neymar que intenta hacerse espacio. Un maravilloso bloqueo. Ahí está Akram Hakimi. La tiene Koulibaly. Ojito, es Neymar quien la lleva. Maravillosa acción defensiva. Con ella De Bruyne. En Neymar que repite teniéndola. Kevin De Bruyne. Atrás tiene la pelota. Se queda con la pelota. Ruud Gullit que se queda con el balón. Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área. Ahí está Mbappé, tiene la portería entre ceja y ceja. ¡Está! Es el gol que los mantiene vivos, seguirán luchando para remontar. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Heung-min Son, Courtois al atajado. Esta vez sí que se tiró con alma y vida. Pelota que va al área con ganas. Viene el frente.
pasó arriba, se fue ese balón. Qué cerquita pasó del travesaño, pues mira, por centímetros no entró esa pelota. Achraf. La tiene Koulibaly. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Se puede venir el empate! Ahí le llegó la pelota al arquero. Marcos Llorente. Heung-min Son. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión. Sigue sin parar, gana terreno. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Martinelli. Mbappé. Va buscando el empate. ¡Gol! Buscaron, ahí está la igualdad. Lo han conseguido empatar el partido. Heung-min Son. Interceptando el pase. Me dice que alguien quiere la pelota. Mbappé. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Esto no lo puedo creer. No puedo creerlo. Ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Y el arquero no aparecerá ni en la foto. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Es de Heung-min Son. Gran acción defensiva. Se puede venir la contra, ojo. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. ¡Gol! ¡Cayó el empate nomás! 6 goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Turno de Martinelli. Intercepta y sale bien con el balón. Heung-min Son. Si lo clava, lo gana. ¡Se viene! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos. 4-3, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Estupenda la acción para quedarse con el balón. ¡Qué bien ha defendido! Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Ahí la lleva Neymar. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento.
Comenzamos ahora el complemento del partido. Spicy Boys por ahora no le encuentra la vuelta. De Bruyne. Va para Marcos Llorente. Promete el avance de este equipo ahora. Pero ahí terminó todo. Atento, que puede venir una transición rápida. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Arrancar el partido enchufado nivel Gullit como unidad de medida. Partidazo en el primer tiempo. Y Fernando, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo los ojos no van a estar puestos en este jugador? La figura del partido que de momento lleva 2 goles. Quien quite desde el córner amplíe la ventaja en el marcador. Buena pelota metió Mbappé. Pero pudo hacerlo mejor también. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. De Bruyne. Martinelli. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Kevin De Bruyne. El peligro está ahí, Diego. Se viene y está acompañado. Ahí tiene el empate. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Parece que sigue con la intención del tire y afloje. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. No la cuidaron, se le fue. Hyun Min Son. Thibaut Courtois recibe en portería. Balón para Karim Benzema. Balón de Benzema. Ahora la tiene el otro equipo. Buena pelota de espalda, ojo. Tapó Courtois, la pelota no sale. Qué bien que controla el arquero. Pero con la que sacó anterior, mamita. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ojito, es Neymar quien la lleva. Mbappé la tiene. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y seguramente lo va a hacer. ¡Brillante Tiburcio Courtois! Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Ahí está, puede llegar. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Ahí tiene uno al lado. Pero esto que no prospera. Interceptando el pase. Solo elogios para el conjunto visitante después de prestarle mucha atención al funcionamiento de este equipo. La segunda parte, imagino, será igual de buena. Que las cosas se están poniendo feas,
está clarísimo, faltando pocos minutos, el contrario te va a venir a buscar sí o sí el empate, y cuidado con cometer errores. En 10 minutos se termina todo. Ha logrado recuperarla. Mbappé. Están pidiendo a gritos que le pegue. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Un gol es la diferencia y 300 segundos desde ahora hasta el final del partido. Atentos con esto que puede venir gol. Lo hace bien para tapar el centro. Oh, buena entrada. Atacan ahora, buscan empatarlo antes del cierre. Kevin De Bruyne. A ver cómo lo termina Mbappé. Se metió justo a tiempo. Se viene el remate. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó en la. La va a dejar ahí cerca. Con ella De Bruyne. Ocasión del empate. Ha estado formidable el arquero. De estas ocasiones no van a tener muchas más. Tiene una diagonal De Bruyne. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Pasaron! ¡El fútbol los premió! El árbitro que marca el final de los 90 minutos. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El tema es, ¿habrá energía en esas pilas aún? Martinelli. Hay mucha presión por ahí. Mbappé. Mbappé. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Wilson intercepta sin problemas. Transporta el balón. Hasta ahí nomás llegó. Esa pelota es de Bully. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. De cuchara la levanta. Brillante como picó la pelota. Pero de defender le hablemos, ¿no? 5-4. Están dejando libre el camino a Neymar. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Heung-min Son. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Sigue sin parar, gana terreno. Pira por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Buena intercepción. Salvador ahí en ese cruce. Brillante Tiburcio Courtois. La
Ahí está Achraf Hakimi. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Esta es una entrada salvadora. Es acá como llegamos al final del primer chico. Se termina el primer tiempo del alargue. Comienza ya el segundo tiempo del alargue. Turno de Martinelli. Salvó al equipo en esta jugada. Se les escapó la tortuga, lo dejaron ahí frente al arco. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. El balón que sale disparado. Una necesitan para empatar el partido. Este puede ser el empate. Bloqueo fantástico ha salvado su equipo. Quizás desde el córner puede pasar algo. Juegan en corto. Okay, córner corto. Ocho minutitos están quedándole al partido. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Turno de Martinelli. Ocasión del empate. Gran acción defensiva. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Cinco minutos más por jugar en este alargue. Se ha lucido con esa intercepción. Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. La va a dejar ahí cerca. Avanza sin parar. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Cerramos la contienda. También tendrían que cerrar la casa cuando llegan visitantes, estar incómodos como el que hoy les ha sacado el triunfo. Pelotas de Gullit. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. De cuchara la levanta. Brillante como picó la pelota. Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Don Marito Kempes, les habla Fernando Palomo. Este partido promete y mucho.
Hay gran tensión en el ambiente, Marito. Te fijas las caritas de todos, mirá, no se prestan ni el aire. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que hoy también lo sea. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. El técnico que decide hacer una sustitución, así formará hoy el conjunto de Icons. Gigi Donnarumma será el portero titular. Pasamos a Alessandro Nesta, que trabajará junto a Rafael Márquez en la defensa central. Y arriba Holland formará con Thomas Broly. Acá les presentamos a los... Se pasó de rosca esa, me parece, le sacan tarjeta. Apenas si se mueve la pelota, una entrada horrible, tarjeta roja. Esa pelota es de Gullit. Con ella De Bruyne. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Comenzó bien todo esto! ¡Emoción! Durante apertura del partido, 1-0. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Substitution for the hosts. Coming off the pitch. Uy, qué mal pase dio. Federico Valverde. Coming onto the pitch. Number 16, Lionel Messi. De Bruyne. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Kevin De Bruyne. Ha llegado bien a bloquearlo. Sigue no levantando el ataque. Ahí va a tener el empate. ¡Ya está! La demostración que este equipo no se vence. Tienen solo 10 en el campo y quieren seguir en la pelea. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Marco Llorente. Qué buena forma de detener este ataque. Lionel Andrés Messi. La hace bien, ahí queda la bocha. Brolin. Como el banando, ni lo metió ese pase. ¡Yo cancelo! Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Parece que este es el fin de la jugada. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Se queda con la pelota el rival. Tiene la pelota, va al ataque. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Hay laterales, ese pase por abajo no podía terminar peor.
la pelota, ¿a quién le queda? Mira qué buen pase metieron. Prepara la garganta. Ahí le pega. Le vuelve la ventaja con este nuevo tanto. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. ¡Cuánta clase! ¡Jula la va a tener! Ahí se queda con la pelota después de la barrida. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Atento que desde ahí le puede pegar. Ruud Gullit. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. El balón que sale disparado. Posibilidad de la contra, ojo. Ojo que le puede empatar. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Mira qué bien, la presión alta, para eso se hace. La bocha es de Lino. ¿Qué pasó? No la tienen ya. Sigue ganando terreno con la pelota. Suri la amenaza. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Le han pegado bien y con fuerza casi. Está quedando la pelota de nuevo. Saib Alouairan. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Seguimos y nos ponemos las pilas. Se viene Icons a tratar de remontar la historia. Ahí está y puede llegar. Hay más peligro tras ese bloqueo. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Amarilla y penal, no podría ser de otro modo, ¿no? Sí, la falta fue clarísima, Fernando. ¡Gol! Logró
14 después del penal. Y por ahora el marcador 3-1. Ganan los del fondo, ojo. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Fue solo amarilla esta vez, pero pueden perder otro jugador. Tienen que estar atentos. Están como salidos del partido. Están caminando por la cornisa. Acciones como esta se van a seguir quedando sin jugadores, Tiro de esquina al centro del área. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Siguen con la posesión de la pelota. Era buena esa, pero se fue larga. Recibe compañía. Heung-min Son. Es de Heung-min Son. Ahí cayó. ¡Gol! Caído como una piedra el rival. Son tres los que le separan. ...4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Ruud Gullit. De acá se pueden descolgar en transición. Y sigue avanzando, tratando el árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. ¡Qué buena recuperación! Marco Llorente. Atento, que ahí tiene chance. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Heung-min Son. Fenomenal De Bruyne para romperle la cadena al rival. ¡Qué desperdicio! Era un gol clavado, una pena que lo han errado. Leo Messi. La verdad, son un desastre. Fallan otra vez en el marcaje. No hay quien lo arregle. Ensuciándose por el equipo, bien. Heung-min Son. A ver en qué termina esto. Qué bien parado que estaba para cortar. Posesión total de la pelota de los visitantes. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja, al contrario. Y pueden seguir sumando. Siguen ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Recepción de Loweirán. Ahora Marco Llorente. Le puede pegar De Bruyne. Rechaza el arquero y sigue el juego. Ahí está. Y qué momento para equivocarse. Una mala tajada. Un duro castigo.
gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Como siempre con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo desde esta cabina. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí, lo perciben porque se respira ambiente de partido grande. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. ¡Mbappé! Esa no fue buena de Mbappé. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. En el arco estará Berlino. El Cuti Romero trabajará con Kehrer en la defensa. Llorente saldrá con... ¡Ronaldo! ¿Cómo llegó esa pelota, tapadón de Leno? Levanta la pelota. Saca la pelota después del córner. Ahí está Messi. Martinelli que quiere. ¡No va a ser! Placer es ver definiciones de este jugador. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Heung-min Son, viene el empate. ¡Casi, Marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar, habrá que esperar la próxima. De Bruyne, manejándole esta Pelé. Bien pasado este balón, acá hay peligro. ¡Mira la volea! Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. Y con esto la pizarra 2-0. Mbappé, y seguramente lo va a hacer. Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Pase adelante, le dijo el defensor. Para recortarlo a uno. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. A ver cómo lo termina Mbappé. Ojo que la pelota sigue con vida. Formidable el bloqueo. Presión alta que surte efecto. Entró decidida y recuperó. De Bruyne. Marco Llorente. Lo hace bien recuperando la pelota. Atento, qué buena pelota. Ha sido una tapada maravillosa. Acá termina la jugada. Le salió un mal pase a Messi. Recibe compañía. Y puede llegar al descuento. Ese balón que sigue con vida. Y la pelota, ¿a quién le queda? Heung-min Son. Buena pelota. Y hasta ahí llegaron nomás. Mira dónde robaron la pelota. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Ahí está. Gol. Rumbo, buena victoria. Sólido este equipo, es un arte la contundencia. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental.
Corta bien esa pelota. Mbappé. Esta jugada promete. Insistió y mirá, ahí está el premio de la insistencia. De Bruyne. La pelota con Messi, se aclara el panorama. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay 4 goles de diferencia. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Alobairán. Va para Marcos Llorente. Acá la colegiada que evitó falta y sanciona este tiro libre. Kevin De Bruyne. Ahí está Son. Son y la amenaza. Se fue con todo a cortarlo. Será córner de Kevin De Bruyne. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Los toman mal parados, en este los van a castigar. A ver cómo lo termina Mbappé. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Y han perdido la pelota ahora. Ronaldo. Mbappé. Míralos todos, quieren ver un remate de Mbappé. Ahí se viene. Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y le digo algo, se viene más. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Le parece que era para levantar la bandera. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta, ¿se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen? ¿Suficiente con este baile que han pegado en el partido? ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Ha estado fenomenal el arquero! Teo Hernández. ¡Mbappé! ¡Acá le puede pegar! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Elegancia, clase, inspiración. ¡Suri la amenaza! ¡Le pegó! ¡Lo gritarlo que lo grita el todo ese gol nomás! Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Leo Messi. Atento, que ahí tiene chance. Penalti, penal, así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! Así se ponen 6-1 en el marcador, una locura. Supera su marcador. Esta es clara de gol. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Coti Romero. Tilo Kehrer con la pelota. Esa pelota es de Bullitt.
Kevin De Bruyne. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Una falta que frena una jugada peligrosa. A ver qué dice la referí. Para mí tendría que ser tarjeta. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien aguantado. ¡Qué mal pase que metió ahí! Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Atentos acá que le puede pegar. ¡Lo gritamos! ¡Gol! ¡Claro que sí! ¡Se grita por todo lo alto! Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. Ahí está, le quiere pegar. Recuperó muy bien la pelota, mira dónde. Ahí están buscando el contraataque. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. Tapa el arquero y sigue. Ahí entró. ¡Gol! Después del enorme esfuerzo del arquero, una enorme atajada, la suerte no estuvo de su lado al final. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Lionel Andrés Messi. Sigue con la pelota. Muy cerca. Un robo fantástico, a ver qué pasa. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Ya bastante de un equipo, ya ni hablar de un solo jugador. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Gullit. Excelente el quite. Heung-min Son. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡Gol! ¡Grosso! Amplio marcador en esto que es un festival de goles. De Bruyne. Este lo hace, lo tiene que hacer. Y entró. Impresionante la seguidilla de goles. Yo no creo que esté todo dicho en este encuentro. Ha caído una catarata de goles en este partido. Hakimi. Mbappé. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Acá puede estar. ¡Cayó otro! Un partido soñado para este equipo. Ya lo ganan por 3. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahí está Carvajal. Marco Llorente. Suri la amenaza. ¡Fantástico! Le quedó servido el balón, la mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero. Ha caído una catarata de goles en este partido. Achraf. Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaro cómo tocan la pelota. De Bruyne.
10 minutos para que se termine el partido. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Teo Hernández. Estamos ahí nomás del final del partido. Seguramente van a querer olvidarlo después de lo que han hecho hoy como visitantes. Hoy realmente han jugado pésimo, Fernando. ¿Qué querés que te diga? No han tenido precisión. Los contrarios han dominado el partido. Y eso lo vemos en el marcador. Van perdiendo por 2. Que puedan reaccionar, lo dudo. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Kevin De Bruyne. A Kraft tiene la pelota. Bien, ahí Leno, fácil, sin problemas. Rápida transición al ataque. Se ha frustrado el intento de contragolpe. De Bruyne. Recibiéndola de nuevo De Bruyne. De Bruyne. ¡Gol! Tremendo golazo que han clavado. Ahora están quedando solo uno del empate. Es una película de terror para los arqueros. Ha hecho muy bien la referí. Prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referí está para eso. Advertencia, nada más, no le va a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Llegamos hacia el final del partido. Un resultado triste para el cuadro visitante. La verdad que Mbappé.
Is the world moving fast for you as well? And yo, I can't tell if it be only me. Missed another birthday with shelling overseas. Photo with police on my road, belly of the beast. I've been hidden in the east, so I'm on my P's and my Q's, trying to find a piece of my youth. Cause on them late nights, we be getting bruised. The people wanna dance, they don't wanna hear the truth. They got no loving for no on the news. Sorry, Alpha, but they won't listen if I sing the blues like a. And yo, we learned nothing from the crowd. We just lost a lot of figures in the city that we love. Yo, it's bugged, cause they be looking to above. And I'm like, bruv, look at what's in front of you. Look at what love can do, look how they corrupted you. Trying to put trust in any other instead of trusting you. Ah, the world moving fast for you as well. And yo, I can't tell if it be only me. And yo, I can't tell if it be only me. Is the world moving fast for you as well? And yo, I can't tell if it be only me. Say, is it only me? Say, I still got this bad taste in my mouth. Still the most hated face in the south. I'm still trying to find the grace in my house, but I made it out, picking up the pace and I bounce. I just shut your mouth. Yo, I was living in a drought. It's a wonder not one of us drowned. Yo, they were walking past, but wouldn't help a brother out. So I had to stack my money and make my mother proud. Nobody does it, so I did it by myself. I see my brother's ashes sitting on my shelf. Trust, collecting dust, but yo, I didn't scream for hell. Sure, the championship running, I was coming for the belt. Yo, I want it all. I want the money and the fame, the funny and the pain. Want the summer in the rain. Yo, I want it all until there's nothing that remains. If I didn't make the currency, at least I made a change. Is the world moving fast for you as well? Hey yo, I can't tell if it be only me. Hey yo, I can't tell if it be only me. Is the world moving fast for you as well? Hey yo, I can't tell if it be only me. Say. Is it only me? Say. Ah, the world moving fast for you as well. Hey yo, I can't tell if it be only me. Hey yo, I can't tell if it be only me. Is the world moving fast for you as well? Hey yo, I can't tell if it be only me. Say. Is it only me? We'll be right back.
están y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Les habla Fernando Palomo acompañado de Marito Kempes del Matador. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Es en Modric. Buena ocasión para Foden. Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problemas. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. David Soria se encargará de defender el arco. El Pupi Zanetti trabajará junto a Davis en la zona defensiva. Ruud Gullit saldrá junto a Ben Nasser para ir a defender la zona media. Ay, 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 esto podría ser gol. ¡Le pega! ¡Se acaba de abrir el marcador! Supera su marcador. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y no evita el peligro. Es en Modric. Ha llegado a cortar bien el juego. Ousmane Dembélé. Lo tiene Benzema. Lo quiso estar en el lugar correcto. Pasó el control de la portería para salir así desde atrás. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. ¡Ojo, es para Benzema! ¡Qué manera de cortar el peligro! ¡Dembélé! El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Martial. Sabe que no está solo, Phil Foden se puede asociar. ¡Luquita! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Buena pelota entre líneas, hay chance. Rechaza y sigue el juego. Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Martial. Ahí está nomás el cambio de posesión. Ruud Gullit. Sané. Suena el silbato y offside. Ahí nomás en zona de peligro. ¿Podrá anotar? Alexander Zinchenko. Ahí está moviéndose Modric con opciones. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ruud Gullit. Lo están presionando cerca del área. Buena intercepción. Sané. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. ¡Ahí está! ¡Gol! Y aparece, son dos goles de ventaja. Si le abre espacio, lo tiene. Le pega y se va por poco afuera. Luka Modric. Gran entrada y ahí tiene la redonda suya. Mateo Kovacic.
Un arte lo de Martial. Y ahí está. Y está. Se meten de nuevo en el partido. El partido por ahora 2-1. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. No paran de construir frente al área del rival. Y lo que parecía una gran jugada termina en nácaras. Este es un buen pase. Gran manera de interceptar la ojo que llevamos peligro. Ronaldinho. Mira qué buen pase metieron. Tremendo bloqueo. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Lo hacen corto. Maravillosa reacción. Se acerca el final de la primera parte. El cuadro visitante que pierde por casi nada. Y quizás con opciones hasta para remontar. Señores, no está todo perdido, ¿eh? Que hay que mejorar, sí. Pero la diferencia es cortito. Van 2-1 nomás. Modric. Foden con la bocha. Ocasión del empate. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Y mira, la pelota ahí sigue, incluso después del bloqueo. Luquita Modric. Creo que viene. ¡Gol! Llegó al final, lo que tanto buscaron. Ahí está la igualdad. El referí que pita el cierre de los primeros 45. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. La tiene Karim. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Buena pelota y puede llegar primero. Y bueno, no salió como esperaban. La tiene Karim. Ojo que lo hace. ¡Se viene! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Buena bocha la que mete Sané. Le pega Benzema y se abrazan. ¡Se viene! Pésima suerte la del arquero. Ahí estaba para primero atajarlo, pero el gol estaba para ser anotado. Y acá se pueden descolgar en transición. Guarda que voy a gritar. Ha salvado la línea. Impresionante, Mario. Salvó el gol. Que continúen y que no protesten, porque eso no fue gol. Horrible despeje, la jugada continúa. ¡Culi! ¡Cayó!
soñado para este equipo, ya lo ganan por 3. 7 goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. La pelota que es suya. Marcial. Parece buena para Marcial. Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado. Atentos que hay chances de contraataque. Alfonso Davis. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Esto es penal. Y lo señala.